nosotros hoy con Metero acordamos muy temprano que íbamos a hablar de esto, o de este giro a partir del cual íbamos a poner una especie de sumatoria de producciones literarias que tienen que ver con los procesos, vamos a decirlo de esta manera, con los procesos que hemos relatado entre los años 60 y los años 70 en América Latina. Precisamente la semana precedente relatamos los procesos de Centroamérica o el Caribe en estos contextos de producción que tenían que ver precisamente con los movimientos guerrilleros o antisistémicos que se habían dado en el Caribe. Cuestión que decíamos que se habían desarrollado muy poco, o se desarrolló muy poco en los contextos latinoamericanos, para la cual hoy vamos a tratar un poco de ensayo o pensar juntos la literatura, eso es lo que nos encuentra hoy, la producción literaria en estos contextos de producción en América Latina entre los años 1960 y 1970. Y para eso, Mete, existe como una especie, vamos a decirlo así, de globo teórico o de encuentro teórico que se llama realismo mágico, o el boom de la literatura, o el espacio neobarroco. Por lo menos estos son los tres escenarios que vamos a contar hoy a los amigos que están escuchando FM Sidra en la Rock and Pop de Neuquén. Para los mismos, Mete, hay algo que vamos a decir, que la producción literaria que se produce precisamente en América Latina en estas décadas que estamos planteando, sin duda se replantea, o por lo menos se dice o se engloba como una especie de realismo mágico. Para decir primero qué es eso, voy a contarte que, Mete, hay algunos autores que vamos a presentar. El primero de ellos es Alejo Carpentier, y el segundo es un otro compañero del Caribe, de Guatemala precisamente, que es Miguel Ángel Asturias. Carpentier y Asturias son los dos autores que un poco hacen una especie de sello o llave a lo que podríamos decir realismo mágico en América Latina. Pero, ¿qué tiene que ver el realismo mágico? ¿Qué es precisamente el realismo mágico? En dos países, pensemos con estas dos columnas, que podrá ser en principio Esperanza o en Metrolandia, ¿qué tiene que ver precisamente que estos dos autores en 1960 y en 1970 estén diciendo que en estos dos países cubanos como el de Guatemala produzco literatura? En realidad lo que están diciendo, o qué es el realismo mágico, es una producción literaria nueva que tiene que ver con pensar lo real como maravilloso o pensar lo real como mágico. Y esa mirada está bajo la influencia precisamente del surrealismo, que yo acá voy a hacer una gota de lágrima. El surrealismo fue la primera columna que hicimos con Meteoro en la calle Alberdi Santa Fe, que me estoy llenando de lágrimas, Meteoro. Fue hace unos años atrás, hacía mucho calor, me acuerdo. Surrealismo fue la primera columna que está en la vieja Principio Esperanza con el primer ensayo de las columnas de historia. Fíjese, Mete, cómo hemos crecido. Y en ese sentido, nosotros decíamos hace como varios años atrás que el surrealismo vendría a ser un diálogo, por lo menos una especie de diálogo, una expresión artística o una construcción literaria, teórica, que tiene que ver con pensar lo imaginario como algo real posible, o si lo traducimos en cercanías políticas, como pensar utopías como reales o posibles. Y el realismo mágico precisamente está en ese contexto, empezar en por lo menos pensar o problematizar y desarrollar una escritura donde lo mágico, lo ficcional o lo fantasmagórico sea posible en un mundo donde lo real y lo imaginario está muy lejos. Y en ese sentido, el realismo mágico es una propuesta, digamos así, para una operatoria de novela distinta. Carpentier, decíamos, teoriza sobre el realismo mágico a través de la introducción del reino de este mundo, que es la novela ambientada, una novela ambientada en Haití, cuestión que te desarrollamos la semana pasada en principio, y en Meteorolandia, decíamos recién, donde se narra una especie de grupo de escritores americanos y jóvenes, vamos a decirlo así, talentosos, que empezaron a crear una especie de narrativa nueva en un contexto de plenamente desigualdad social. Para eso, insisto, volví a Metrolandia y rastrear a esta columna pasada. La teoría consiste precisamente en sostener que América Latina
es un continente con muchas diversidades y es un continente con muchas historias que no han tenido, digamos así, un trazo en la escritura. Por eso mismo el realismo mágico nos plantea o nos acerca una visión de la literatura que tiene que ver con elementos mágicos en la propia realidad latinoamericana y desde el propio suelo latinoamericano, donde no se hace quizás así ningún esfuerzo por inventarla, porque como diría algunos de los autores como Carpentier y Asturias, no hay que forzarse como en los mundos europeos, dicen ellos, para empezar a ver cómo los americanos pueden a veces disfrazar lo mágico sin tener tantos costos en su producción estética. Esto mete, para empezar, podríamos decir que es la sensación de algo maravilloso en tanto y en cuanto se puede sostener que es una propuesta de escritura bastante interesante, donde la teoría y la política van bastante de la mano. Y esto también hay un haitiano que escribió, que es Jacques Alexis, que propone un primer manifiesto de realismo mágico. Y en ese manifiesto decía esto, Mete: hacer realismo mágico significa, para los artistas, lo maravilloso precisamente como parte integral de lo real. Y lo real en este momento pretende ser social. Es decir, son tesoros de cuentos, leyendas, toda una simbólica musical, coreográfica y plástica, como un arte popular que tenga que ver precisamente en el propio núcleo de producción popular. Esto que planteaba Alexis en los años 60 tuvo que ver bastante con mucha presencia como uno de los intelectuales haitianos, como la mayoría de ellos pertenecía a la clase alta, pero como hemos cuestionado varias veces nos pasa en América Latina que muchos se desprenden, digamos, del posicionamiento de clase para acercarse a la sociedad, que se aleje, digamos así, de las sociedades opulentas o ricas, para pasar, digamos, a entender el compromiso de los intelectuales en el compromiso, una vieja discusión que se da en los 60, más europeos, pero no aleja este compromiso del realismo mágico. Y para eso hay un libro que escribió este autor que estamos diciendo, que es Jacques Alexis, para decirlo con más precisión. Hay un libro que se llama Compadre General Sol, si a alguien le interesa rastrearlo. En un abrir y un cerrar de ojos, es otro librito, son dos ensayos de literatura, y hay un romancero de las estrellas, para quienes le interesan la narrativa, que está inserto, digamos así, en muchas elocuencias folclóricas del viejo otoño, o por lo menos del viejo viento del Caribe, donde la figura central está atravesada por dos problemas sociales. Una es la exclusión del campesinado y la otra es el proceso de reforma de los campesinados. A su vez también existe otro realista mágico, que es Jacques Roumain, que es, digamos, el autor de Gobernantes del Rocío, una novela que luce por algo interesante, porque haber desarrollado su producción en Haití, es una de las primeras novelas que no está escrita en francés, sino que está escrita en la lengua popular, o en la propia lengua, como después tarde o temprano se empezó a desarrollar este pensamiento. Es decir, es un hecho que ha sobrevivido a pesar, y acá nos vamos a meter un poquito y vamos a volver a la columna pasada, que todos estos intelectuales que hemos desarrollado, Carpentier, Urbia, Alexis, son autores que frente a empaparse por las problemáticas sociales han generado un abanico de enemigos, entre ellos centralmente los enemigos de la derecha, que han optado, por lo menos en América Latina, a concentrarse con la toma del poder a través de la dictadura. Entonces, estos autores lo que han tenido en su costosa vida ha sido sacrificarla con la vida. Varios de estos autores, su vida, digamos, no ha finalizado en los buenos pasares, sino que varias de sus vidas han sido atravesadas por balas. Y quizás el realismo mágico ha sembrado esa llave que acercó a lo que va a ser después el boom latinoamericano en los propios términos literarios. Y acá mete, sabes que hay algunos autores que son más conocidos, o quizás estos sean conocidos, al menos para las producciones que tengan que ver con el acercamiento a la ciencia literaria,
porque de luego de pasar de estos autores del Caribe, pasó novelas que son más cercanas. Escritores como García Márquez, Gabriel García Márquez, significa o se envuelven en algo que podía ser una proyección literaria en América Latina, que ya van a injertarse en los procesos o industrias culturales más cercanas a las europeas. Y al mismo tiempo García Márquez, como decíamos recién, Julio Cortázar, que son autores que tienen cierto, digamos, renombre, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, son autores que en toda su vida, digamos, por lo menos en su primer asidero en la América Latina, han denunciado las problemáticas sociales de los territorios del propio continente. Al mismo tiempo, sus producciones, algunos de ellos han continuado acercándose al realismo mágico, algunos otros se han alejado y otros han, por lo menos en más reciente, en los contextos culturales más cercanos, algunos se han dado, vamos a usar esta palabra más cercana, se han dado vuelta de los de las viejas defensas de los 70 y los 60, entre ellos el último que mencionamos, que es Vargas Llosa. Pero eso será discusión para otro contexto que tenga que ver precisamente con las definiciones políticas de la literatura. A su vez, Mete, hay algunas novelas que estos autores han desarrollado que voy a mencionarlas solamente en este pequeño listadito que me he hecho acá como apunte. Entre ellos podríamos mencionar Cien Años de Soledad, que es el clásico libro de García Márquez, La Casa Verde, y que tiene que ver precisamente con el autor peruano Vargas Llosa, El Obsceno Pájaro de la Noche, que es del chileno Donoso, Tres Tixes Trigues, que es del cubano Cabrera, y Rayuela de Julio Cortázar. Son, diríamos, o quizás el último, como La Muerte de Artemio Cruz, que es el del mexicano Carlos Fuentes. Son todos autores que muchos de ellos tienen gran repercusión y son, digamos, de gran consumo masivo, los mismos que estamos diciendo. Y como último espacio, Mete, para entregar este pequeño listado de libros y dimensionarlos en un contexto histórico, vamos a hablar del último giro, que también tiene que ver precisamente con Centroamérica, y estamos hablando otra vez de Cuba, volvemos al mismo proceso. Vamos a hablar del proceso literario neo barroco, que tiene su incidencia también en Cuba, donde Lezama Lima es el autor que concretamente expresa en una novela que se llama Paradiso, así como se escucha, donde retoma, digamos, la tendencia, ya no, digamos, la tendencia de Sor Juana de la Cruz, y ya se divorcia un poco de eso para pensar otra literatura donde el lenguaje se torna un poco más complejo, a veces dislocado, a veces también experimental, viendo referentes, y donde la escritura abarca lo americano, pero valiéndose de un lenguaje más mestizo, con la utilización de bastantes metáforas, también, como decimos precisamente, con el realismo mágico, utilizando como andamiaje la opresión de los pueblos latinoamericanos, pero con una, digamos, una recarga que cuestione bastante la historia y ordene, digamos, bastantes crisis en su lectura. Podemos mencionar algunos autores que tengan que ver con esta producción, que a veces algunos se han acercado o han hecho síntesis de la posmodernidad, que también lo desarrollamos hace un montón de tiempo, también cuando estábamos en Alberti Santa Fe, también en la vieja Principio Esperanza, y se puede rastrear esa columna vieja. En ese sentido, cuando hablamos del neobarroquismo o lo neobarroco en América Latina, Lezama Lima es uno, Severo Sarduy, perdón, es otro, donde hay dos novelas que podríamos mencionar. Una es Cobra, que puede registrarse bastante, y la otra es Colibrí. Y quizás solamente para tirar un autor neobarroco que anduvo cerca de nuestro terreno, que es en Paraguay, está el paraguayo Augusto Bastos, donde hay un libro que se llama Yo el Supremo. Es decir, toda una producción que tenga que ver, hay quienes también, por ejemplo, y con esto no me quería olvidar, que hay quienes también ubican en este proceso de producción del lenguaje a Julio Cortázar, donde hay como una especie de diálogo entre la producción que tenga que ver con el realismo mágico o en este proceso neobarroco, que es Julio Cortázar. Es decir, un estilo donde se ha visto bastante o se ha dialogado con el libro de Manuel o con Rayuela. Y en ese sentido, Mete, por lo menos hoy tiramos eso como para tirar, no sé cómo decirlo, una especie de bebedero hambriento a aquellos que quieren seguir un proceso o construir historia
a través de literatura, es decir, construir situaciones literarias en un, con la cámara de los libros que entregue, vamos a decirlo así, una profunda idea de los procesos de cambio, donde el objetivo central, vamos a insistir en esto, están los procesos de transformación en América Latina, como decíamos hace un ratito al inicio de este espacio en Rock and Pop. Estamos hablando de los años 60 y 70 en América Latina, donde la profunda idea de revolución social funciona como una especie de guía a través del diálogo con la justicia social y demás cuestiones que alertan y vigilan a las producciones literarias, y no solamente literarias, sino a las producciones de los pueblos como certeza de los sacrificios que no en vano, digamos, han desarrollado sus construcciones históricas. Y de eso hemos hablado hoy, Mete, y de este listado de libros tiramos para compartir a los amigos de FM Sidra, a los amigos de Rock and Pop, a los amigos de Metrolandia y de Principio Esperanza. Muchísimas gracias, profe. Ya descubrimos vuestra biblioteca, que en algún momento toquetearemos. Mandamos un abrazo grande. Abrazo súper grande, Mete. Grosso, profe. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Chau.